Hola, ¿cómo están, queridos suscriptores? Pues bueno, miren, en esta ocasión les traigo un video. Este video lo estoy haciendo desde mi teléfono, con un zoom muy, muy tremendo. Por eso es que si ve que tiembla, pues bueno, una disculpa. Miren, les quiero mostrar lo que son los contrastes de aquí, de nuestra ciudad de Puebla. Vean esta parte, que es una zona donde hay muchos edificios. Una reserva territorial llamada Atlixcáyotl, donde nuestro gobierno, Mariano Piña Olaya, empezó a vender. Después, pues bueno, vino el licenciado Manuel Bartlett, si no es que mal me equivoco. Les compraron lo que son sus parcelas a centavos realmente, y se lo vendieron vendieron los terrenos a precio de dólar. Pero bueno, esto pues conlleva que Puebla detonó como una Puebla pues de mayor desarrollo. Aquí se dan cuenta, están algunos edificios, vamos a dar la vuelta un poquito más. Aquí hay más edificios donde, bueno, ya hay muchos terminados de lujo, hay departamentos, y sobre todo lo que es esta parte que estamos viendo aquí es un desarrollo residencial. Creo que son de los más caros de toda la ciudad de todo México. Es La Vista, es un club de golf, se llama La Vista Country Club. Pues bueno, ahí están las personas más adineradas de todo lo que es la República Mexicana. Y pues bueno, el contraste ahorita van a ver. Ahorita vamos a seguir grabando y vamos. Esta parte es lo que es Cholula, Puebla. Aquí en muy cerca, como a medio kilómetro, está lo que es la zona limítrofe entre Puebla y Cholula. Ok, ese edificio que ven al fondo es el Poder Judicial. Ok, ahí van viendo más edificios, los desarrollos, vean cantidad de edificios que llegaron a pues inversión aquí a la ciudad de Puebla. Y vean, aquí vamos a terminar, vean, ahí viene todavía algunos edificios más. Bueno, pues esta es nuestra ciudad de Puebla, que se ha caracterizado, perdón, por ese gran detonante de grandes inversiones, donde, pues bueno, aquí en Puebla los que vivimos vemos mucho desarrollo en cuanto a lo que son plazas comerciales, que bueno, la mayoría están pues vacías. Y platicando, bueno, con personas que saben de esto, pues bueno, la mayor parte de todos esos, pues se llega a pensar que es lavado de dinero. Pero bueno, eso no lo tendremos que, ya, ese no nos toca a nosotros. Pero quiero que vean la cantidad de edificios en esta zona. Ok, ahora vamos a voltearnos para ver el contraste. Ok, vean, allí donde empiezan las zonas habitacionales. Ok, estas son zonas habitacionales donde pues prácticamente se vive de otra manera. Ya con los que conocen Puebla, pues sabrán que ir a la zona de Angelópolis, pues eso es otra cuestión, es llevar dinero, es la opulencia en todo su esplendor. Esta parte es la zona popular, vean. Bueno, allá al fondo se ve la Malinche, bueno, casi no se ve la Malinche. Esta es la Malinche, pero ahorita está nublado. Aquí seguimos viendo, vean. Entonces, pura zona habitacional. Pues de hecho, todo lo que es la zona sur son asentamientos donde, pues bueno, la mayoría de gente que venimos del interior del estado, pues nos venimos a asentar a esta parte. Ok, pero regresamos. Bueno, pues como les mencionaba, pues aquí la toma es un poco más abierta. Acá vamos a poder alcanzar a ver más lo que es el cielo, las nubes. Vean acá ya. Esta es una toma panorámica de la ciudad de Puebla, desde el sur de la ciudad de Puebla. Entonces vean la cantidad. Pues aquí se ve Puebla, pues es una toma que pues bueno, recuerden que una de mis pasiones es
son las fotos. Igual les voy a subir fotografías hechas con una cámara. Esto lo estoy haciendo con un celular, ¿ok? Pero vean esta toma tan magnífica también de lo que es nuestra ciudad de Puebla, donde les mencionaba, bueno, pues el progreso llegó desde el 2000, del año 2002 aproximadamente. Empezaron a hacer todos estos edificios y vean, aquí pues muchas personas pues hemos estado viviendo aquí y nos ha tocado en parte de la distribución de esa riqueza que trajeron los que vinieron a hacer esa inversión. Y pues no se hable de, ahora sí, de lo que es nuestra empresa insignia, lo que es la Volkswagen, ¿ok? La Volkswagen está en esta dirección, que bueno, es un gran detonante para todo lo que son las industrias. Ya les subiré videos de la cantidad de edificios, ya con unas tomas más cercas para que vean qué hermosos están. Pues bueno, después de tanto tiempo y pues por esta pandemia, pues me puse a trabajar en otras cosas y se me había olvidado subir mis videos, por lógicamente pues buscar ingresos, ¿no? Aquí en casa. Pero bueno, no perdamos el ánimo y pues seguimos adelante con nuestros videos. Y recuerden que si les gustó el video, pues compártanlo, denle like, ¿ok? Recuerden que todavía no terminamos la campaña de hacer videos gratis para promocionar o apoyar a todas estas personas que, o a todos los que empiezan algún negocio, apoyarlos a subirlos en las redes. Son pequeños emprendedores que ahorita con lo que es la situación que estamos supuestamente saliendo, pues muchos se quedaron sin trabajo y pues decidieron emprender una ardua carrera que es la de las ventas o de emprender, ¿ok? Bueno, pues más adelante subiré fotos, igual para que vayan checando de cómo es el cambio aquí en la ciudad de Puebla. Igual les subiré fotos de algunos barrios, ¿ok? Para que vean la Puebla tradicional. Esta es la Puebla moderna, ¿ok? Ya les subiré la Puebla tradicional, la Puebla del siglo pasado, ¿ok? Bueno, pues me despido y sin más, pues agradezco el favor de su atención. Ok, bueno, miren, pues me despido con esta linda panorámica de lo que es la ciudad de Puebla. Aquí ven, pues ya es un poco tarde, ya quiere llover y nos vemos hasta el próximo video. Nos vemos, goodbye.